El proyecto de acuerdo que establece el riego del cobro del impuesto de valorización municipal fue aprobado en segundo debate por el Consejo de Pasto por valor de 20.400 millones de pesos que serán invertidos en las obras del Sistema Integrado de Transporte Público de Pasto. Bueno, primero el monto de la, del riego de la distribución, que fue aproximadamente 20.400 millones de pesos. Segundo, que fue el trato especial. Para el, el estrato 1 se va a crear un fondo de solidaridad que busca identificar aquellas familias propietarias de los inmuebles que no tienen cómo pagar este, esta contribución de valorización. Eh, ya se cuenta con, la, con el certificado presupuestal de la Secretaría de Hacienda que va a aportar y va a financiar en, en el sentido de beneficiar a estos estratos menos favorecidos. La Subsecretaría de Valorización Municipal será la encargada de realizar un estudio socioeconómico que determine cuáles son las familias favorecidas con la exención. Se realizará el cruce de la información con el CISBEN, se, eh, será un estudio individualizado, visitas técnicas para socioeconómicas para identificar que efectivamente las familias de escasos recursos económicos ingresen a este tratamiento especial. Los recursos no podrán ser utilizados en ningún caso para el funcionamiento de Avante.